conocer un sinnúmero de personas y me están introduciendo a la comunidad del área central de Florida, a seguir el crecimiento de los emprendedores latinos. Estamos buscando seguir el desarrollo, acomodarnos y responder a las necesidades que tiene la comunidad de negocio hispana en esta región, que ha tenido tremenda crecimiento. La data lo dice mejor que yo, y ustedes como reporteros y personas en el medio público, pues entienden ese crecimiento y el impacto que está teniendo en la área central de Florida, en la ciudad de Orlando. El desarrollo económico que se está dando aquí en esta área también es muy impresionante, desde el punto de vista nacional, y la experiencia que tengo habiendo estado los últimos 16 años en el área de Washington, D.C., y conociendo un sinnúmero de otras comunidades alrededor del país. Me impresiona ver lo que está pasando y lo que ha estado pasando en los últimos 5, 10, 15 años, pero particularmente los últimos 5 años. Es importante que yo primero, como prioridad, me enfoque con la comunidad de Orlando. A nivel nacional llegará un punto que tendremos un plan legislativo y de acción de cómo las necesidades que tenemos como negociantes, que podemos envolvernos en el diálogo a nivel nacional. Pero a este punto, para mí, como estando solamente 2 semanas aquí, es importante conocer la comunidad, envolverme con la comunidad y enfocarme con las necesidades que tiene el latino aquí. Naturalmente, muchas de las cosas que están pasando a nivel nacional son problemáticas para mí personalmente, y creo que para la Cámara y organizaciones como la Cámara de Comercio. Pero a un punto en el futuro, pues, tendremos un poquito más que de hablar sobre esos asuntos. No quisiera empezar a tratar de analizar cosas que están todavía en infancia. A nivel, tenemos un presidente, sea el que haya votado o no haya votado por él, que es el presidente y va a ser el presidente por los próximos 4 años. Entonces, tenemos que buscar la manera de trabajar por los beneficios de nosotros, aportarnos claramente con los derechos que tenemos, y si tenemos que estar de acuerdo con él, me imagino que habrá en muchas ocasiones donde no vamos a estar de acuerdo con él en un sinnúmero de áreas, pero no quiero avanzar o tirarme a la controversia. Principalmente quisiera enfocarme en el aspecto de cómo desarrollar la capacidad de nosotros como emprendedores, utilizar los recursos que están a nuestra disposición y utilizar el liderazgo que tenemos nosotros mismos de hacer cambios. Donde tengamos influencia, hagamos cambios. Donde podamos trabajar juntos, trabajemos juntos. O sea, a nivel nacional, pues, ya llegaremos. Tenemos legisladores, senadores y los demás con los cuales hablaremos y estaremos en contacto. Desde este punto hemos tenido cierta oportunidad. La Cámara tiene una historia, esta Cámara en particular, una historia de envolvimiento, de reconocimiento, de apoyo y de hablando su mente claramente y positivamente para proyectar manera de avance, no necesariamente manera de pelear o de simplemente algo, cómo vamos a contribuir y tenemos que coger responsabilidad por lo que podamos hacer y hacerlo. El enfoque mío, moviéndome para adelante, es no perder la visión y el valor que tienen los pequeños negocios a la comunidad de nosotros. La mayor parte del negocio hispano, que es el enfoque de la Cámara, son pequeños. De alrededor de más de 3 millones de negociantes hispanos que hay en los Estados Unidos, según el US Census, menos de 1% hacen más de $1 millón al año. So la mayor parte de los emprendedores latinos y latinas, que son muchas las latinas que están abriendo negocios más rápido a un nivel de 6-1 a los hombres latinos que tenemos en nuestra comunidad, son pequeños negocios. Aquí tenemos un network de apoyo
a todo negociante desde el principio hasta a nivel de avance que se pueda ayudar. Y nosotros somos parte de eso. Entonces, tenemos que buscar maneras de utilizar y maximizar, pero siempre con el enfoque de que lo que nos guía a nosotros es el desarrollo de la comunidad hispana, de emprendedores pequeños, al igual que medianos, y los grandes, porque tenemos algunos que han crecido a nivel de, alrededor del país, no estoy seguro si aquí en Orlando, pero hay compañías latinas que están llegando al nivel del billón de dólares en ingresos, so, no hay muchas, pero estamos llegando a ese punto. So, a la misma vez, es importante entender que las corporaciones, no necesariamente latinas, pero las corporaciones en los Estados Unidos, tienen un valor a nuestra comunidad también. Y nosotros adquirimos y compramos, le contribuimos aspectos de trabajo y podemos envolvernos con ellos un sinnúmero de maneras. Por eso que tenemos las relaciones que tiene la Cámara y nos apoyan de la manera que podemos aportar y tener los empleados que tenemos. A veces hay que buscar maneras de balancear con los recursos disponibles cómo atraer el capital para hacer las cosas que hay que hacerlas. Las corporaciones son muchas que nos están dando la oportunidad de tener los recursos financieros para hacer un sinnúmero de actividades. Entonces, ¿cómo balancear? Ellos nos están buscando a nosotros y se atraen a nosotros o se juntan a nosotros porque ven por medio de nosotros una manera de conectar al emprendedor latino y latina. So, ese es el valor que le traemos. So, un balance beneficioso, como se dice en inglés, ¿verdad? En el área de emprendedores, si no tienes una relación que es win-win, pues no vas a salir adelante en colaboraciones o no vas a sostener la relación por mucho tiempo. O sea, lo que hace Trump y lo que no haga Trump no quiere que sea la manera de que establezca las prioridades de nosotros. Las prioridades de nosotros son por medio de la comunidad de nosotros. O sea, las necesidades que tenemos nosotros son las que tienen que dictar y lo que apoyamos o no apoyamos. Si el presidente decide hacer cosas que son contra el interés de nosotros, pues estaríamos opuestos a eso. Vamos a trabajar muy fuerte en buscar la manera de crear valor. Y crear valor se refleja en muchas ocasiones sobre la oportunidad económica que tienen los negociantes. So, Mr. Frank Lopez, for Space Coast Channel, we'd like to know, as new president of the Hispanic Chamber of Commerce of Metro Orlando, what are your views on potential business to be conducted and explored with Cuba? So many Puerto Rican companies already doing, and actually Republican states have been doing for over 10 years. What do you think about that? Well, I think it's kind of early, but what I was mentioning before is that this Chamber of Commerce, and under my leadership, I'm looking to have open doors to all of our family. And our family comes from various parts of the Caribbean, Latin America, Central America, down to the Southern Cone. And so we need to be open to business. I mean, and the community in Cuba is opening and provides all kinds of opportunities that we should not be neglectful of. If we want to make an impact in regards to the life in Cuba and the quality of life here for Latinos and Cubans, I think we could do that together. And opening the doors and having discussions about missions and trade, business is something that leads to positive growth, and I think that's something that at this point we have the opportunity to do. So Cuba, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Santo Domingo, otra parte del Caribe, or in English, right, other parts of the Caribbean and Latin America, we got to be open to do business with everybody. When you're in business, the driver is win-win. If you can find the collaborative, the reciprocal values that we bring to each other, then we do it. If we don't have the right reciprocal value, then that may not be the kind of business that we can get into, or joint venture or the rest. But we pursue business wherever it takes us. And Latin America has great opportunities, and Cuba is one of those that has a great history of presence in the state of Florida, the state of all kinds of the state of business in it by itself. And this change is happening. There's opening up the door. We need to take advantage of this opening of the door. And so we'll be active as we can
and pursuing those options, but all in due course, right? Because 2.5 weeks is what I have under my belt now. So, but in due course, we will certainly be focused on that growth and that engagement process, leveraging our resources. And a lot of it depends also on the business community here that are members of ours. We are a membership-driven organization. So there are members that have an interest in exporting and doing business in Cuba. We will facilitate that kind of dialogue. Well, excellent. Thank you, Mr. Frank Lopez, new president for the Hispanic Chamber of Commerce in Metro Orlando for Space Coast Channel, Joseph Rivera. Thank you. I mean, to have the state of Florida, I have only two states that I understand, and please correct me if I'm wrong, but the data that I've seen indicates that the number of Hispanic-owned businesses in Florida is exceeded only by two states, Texas and California. And those are the two most populous states of the country, and yet here in Florida, and particularly in Central Florida, we have such a large volume of Hispanic businesses. Latinas are growing across the country, Latina-owned businesses. I commend you, and I certainly look forward to working and being led by you, as I have been by my wife for a good number of years. But in terms of your vision, your innovation, your work ethic, and your contribution to the family structure and the ability of our communities to grow, and for our young ones to sustain and learn the right kind of behaviors and the rest. But on the business side, 6-to-1, businesses are opened by Hispanic when you compare to Latino men, which is about 3-to-1. So that's one number that always impressed me. But we have a good number. We have about 1,700 affiliated members to our members at the chamber, and that's just the tip of the iceberg. So my role, obviously, is to blow that iceberg or to dig deeper into the iceberg and pull surface much of that to join us and to provide the value that those businesses will have. A lot of collaboration. You'll hear from me a good number of some words that will be consistent: sustainability, collaboration, win-win. It's a matter of engagement, leveraging our abilities, and not sitting down and being inactive. And I look forward to working with all of you. Do not hesitate. Somebody saw an email that we sent out with a message from me, and I put myself on it. Thank you, Frank. I also want to take a moment to thank our sponsor for today.